Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en su programa Escribe, Crea, Aprende. Es un gusto estar con todos ustedes, querida comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan. Hoy tenemos fiesta, fiesta de aniversario, 25 aniversario del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Video, por favor. Breve introducción, queremos hacer un homenaje a este hombre que hace ya 25 años convocó a las mujeres de todo el mundo para visitar la Mixteca, para quedarse en las comunidades de la Mixteca, en este corazón de la comunidad a través de la poesía. Y bueno, pues una pequeña muestra de este talento que se ha regado por toda Oaxaca. Queremos ver primero esto que nos mandan en distintas partes de nuestro país. Adelante. Te recuerdo en los anturios blancos, en el sabor de agua que brota de las piedras, en el sonido áspero de los corridos. Tu voz suena en mis labios, saboreo el desenfado de tus alimentos simples. Sé de ti y no me engaño. Tu ausencia está muy clara y muy presente. La aguja aún conserva el calor de tu mano. Los árboles se duelen de ti y tus cuidados. El gato extraña las voces con que le llamabas. Te recuerdo en la luna llena que ya no ven tus ojos. Y en el pecho cortado en mil astillas con que despiertan mis días. Soy Teresa Figueroa. Te recuerdo, está publicado en el libro Mujeres Poetas por la Paz. Noviembre 10. Esa es la solución. Un simple beso. Contacto de labios ajenos. Saliva, lengua, pH. Hacer contacto sublime. Aletear de ángeles en los labios. En la boca hambrienta, entreabierta. Dulce toque sereno. Entrecerrar de pestañas. Esa será mi meta, un dulce beso ajeno que limpie mi memoria y me permita seguir viviendo contigo en la periferia. Tu voz, tu risa, tus bromas, tu miradilla de soslayo, el temor de tu presencia cercana, tu espalda aún abrazada de distancia, mi palpitar sordo de chicharra, mantenido en el borde del precipicio hacia tus brazos, que no me esperan. Buenas tardes, respetuosa audiencia del programa Escribe, Crea y Aprende de DJs Media y seguidores de la plataforma de radio y televisión educativa de las escuelas secundarias en la Ciudad de México. Gracias infinitas y fuerte abrazo a todos los que hacen posible el homenaje a las mujeres poetas nubes, principalmente a Susana Argueta y Luisa González. Un fuerte abrazo a cada una de las compañeras y compañeros del equipo de la Mixteca y mi reconocimiento al arduo trabajo que por ya 25 años reúne a mujeres de diversas partes del mundo, mujeres creadoras de gran corazón que renacen al compartir con el hermoso pueblo Ñusabi. Soy Chepi Salinas Domínguez, les comparto el poema Mi Papalote. La voz del silencio nocturno canta con el blues que palpita mi corazón al añorar las sonrisas de mi infancia, porque me caen las estrellas negras en esta calle empedrada. Una lágrima va regando el rímel por el rostro del silencio.
son las ruinas del ruiseñor, en los papalotes de colores y papeles picados, que enloquecían como avecillas al aire, agitando sueños tiernos, entre cada hondonada del cielo, entre las sonrisas y los hilos en mis dedos, mientras volábamos los sueños con sonrisas inocentes y juguetes trenzados al aire. Gracias. Mientras te recorro hoy, me descubro en verdad perdida y me pregunto por qué dejé tus sendas. Sé que vengo de ti y a ti voy, pero me pierdo. Quiero sentarme a llorar una semana aferrada a la silueta de tus brazos ramas y de tus rocas hijas. Quiero aprender de tu piel lo que mi confusión esconde. Déjame en tu vientre enterrarme para sentir el calor que entrañas, respirar la sabiduría en tu polvo y beber las respuestas en tus hojas. Envuélveme y hagámonos una. Enséñame lo que enseñaste a otras razas. Revélame con un insecto los secretos que purifican el alma y calman el intelecto. Haz vibrar en mi vientre y mi mente el amor. Restaura en mí alguna dosis de ilusión. Protégeme, como siempre lo has hecho, de toda injusticia y del imprudente temor. Y sobre todo, Madre Montaña, protégeme de quien soy. Cuando el poeta llora, cuando el poeta llora, a pedazos se cae el cielo, una tormenta su alma, el beso es la muerte, un minuto es un infierno, la mariposa no tiene alma y su grito es dolor. Cuando el poeta llora, la suprema, recuerdos nostálgicos, la moral no existe, se derrota en la memoria perdida. Cuando el poeta llora, es un iluso que canta, su corazón se pierde, el poeta llora, ya muerto su canto. Y bueno, ¿qué tal? Tenemos esta pequeña muestra de entrada para darnos una idea de cómo ha sido este recorrido por la Mixteca a lo largo de 25 años, en que han desfilado una innumerable cantidad de mujeres poetas de México y del mundo, de distintas partes, que nos han regalado su poesía a través de talleres, conferencias, recitales en diferentes partes de la Mixteca. Quiero hacer un reconocimiento profundo, muy grande, y con un abrazo y todo mi cariño a Alicia, a Isabel y a Manuela de Tlaxiaco, a Isabel y Alicia de Huajuapan, a Clara de Valles Centrales, que se han entregado con todo el corazón para este movimiento y que año con año nos reciben, a todas las comunidades de la Mixteca que con esa generosidad que caracteriza a nuestro pueblo mexicano nos abren los brazos. Tengo aquí en el estudio, bueno, en vivo, a más de estas poetas que nos acompañan y que nos van a leer parte de su obra creativa. Comenzamos de este lado, por favor, Socorro, adelante, te presentas, nos comentas un poco y nos lees. Mi nombre es Socorro López, vengo de Moroleón, Guanajuato. Voy a leer algunos haikus. Mi experiencia en la Mixteca fue maravillosa. Después de haber estado en el encuentro, pues todas mis perspectivas cambiaron. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se presenta a leer es para estudiantes, públicos acarreados, y realmente son pocas las personas que asisten porque realmente les gusta la poesía. Estando en la Mixteca, nosotras leímos para el pueblo, con el pueblo, entre el pueblo. Dondequiera que me preguntan, comento de un vendedor de dulces. Estábamos en la Casa de la Cultura de Tlaxiaco y vi entrar a un vendedor de dulces anciano. Pensé que como en mi tierra, pues iba a vender sus dulces. Cuando lo veo que deja su puesto, su canastita de dulces, atrás de un pilastrón, se sienta y se le ve el rostro de que estaba disfrutando lo que estábamos leyendo. 40 mujeres leyendo. El señor estuvo todo el tiempo ahí.
en cuanto terminamos de leer, se presentaron otros eventos, pero él, terminando la última poeta de leer, tomó su canasta de dulces y se fue a la calle. Para mí eso fue algo mágico, motivante, en grado extremo, porque sabemos que aún hay gente del pueblo a la que le gusta la poesía. Voy a leer primero un poema muy breve y después dos haikus. Desayuno. Por la mañana tomo tu cuerpo apetitoso, pan de trigo, café humeante tus ojos y tu boca carnosa fruta fresca. Haiku 1. El ciervo sueña, el tigre acecha cauto en la espesura. 2. El cielo escampa, tras bañarse la nube, vuelve a ser blanca. Muchas gracias, Socorro, por regalarnos estos haikus, que no son nada sencillos. Es la poesía breve más contundente, ¿no? Sí, realmente mucha gente piensa que el haiku es muy sencillo, o escriben algo que dicen que es haiku, creen que todo lo breve es haiku. Existen dos líneas muy, muy diferentes de haiku, que es el haiku tradicional, que lleva una métrica de 5, 7, 5, habla forzosamente de algo de la naturaleza, tiene una palabra que oculta, nos hace ver la estación o el momento del día en el que se está realizando la acción. Y el otro es el haiku libre, que no tienen que ser medido, pero sí debe llevar las otras características, que son la palabra que nos indica el tiempo en el que se realiza, debe ser acerca de la naturaleza, y además todo haiku debe estar completo y al mismo tiempo no cerrado, sino que puede abrirse a que se siga escribiendo después de él. De hecho, existía y existe en el Oriente los rencas y los tancas, que es, ahí estamos aquí nosotros, yo escribo un haiku, paso el texto a mi compañera, y mi compañera escribe otros dos versos de 7 sílabas cada uno, la pasa al siguiente, escribe otro haiku, y así sucesivamente, pero todos se van encadenando hasta formar uno solo. Pues todo un arte, Socorro, muchas gracias por compartir con nosotros tu talento poético. Y también está aquí Yunwen, que nos acompaña. ¿Te gustaría presentarte y que nos leyeras un poco? Claro que sí, muy buenas tardes. Soy Ainhoa Yunwen Alcántara, de Ecatepec, Estado de México. Y bueno, pues la verdad es que estoy feliz de todos los acontecimientos que más recientes, porque el hecho de haber estado en el País de las Nubes fue una experiencia maravillosa. Desde el momento del recibimiento, la calidez de la gente y el hecho de estar compartiendo con ellos, pues fue una experiencia increíble. El haber trabajado con niños a mí me dejó me dejó una grata experiencia, porque pues nunca lo había hecho. El conocer a tantas mujeres poetas que se atreven a decir todo lo que llevan en el corazón, digo, nunca terminamos de aprender, y para mí fue una experiencia maravillosa el poder estar en el país, en ese País de las Nubes. Y bueno, pues después de esto he tenido otros encuentros en diferentes foros, en diferentes estados, pero especialmente ahí en Oaxaca, rebasó mis expectativas. Quisiera decir tanto, pero pues creo que con esto yo me expreso y me deja sin palabras. Bueno, palabras y voces, voces y palabras, una caricia para el alma. Voy a compartirles esto.
mi amante eterno. Mi amante eterno de días felices, de noches y sueños. Te llevo en la risa, te llevo en las venas, te llevo en el cuerpo. Donde los ríos de tu fuego, donde tus manos tanto recorrieron, en el centro de mi flor te llevo. En tu latir me estremezco, me renuevo y a veces me pierdo sola en tu recuerdo. Adorado amante, tan amante y tierno, con sensuales besos me llevaste al cielo. Adicta me hiciste a un gran sentimiento. Fuiste mar y viento, pecado y desvelo. Y en el capricho de tus ojos conocí el infierno cuando te marchaste para siempre y lejos. Te llamó la vida al camino andado, sin querer hacerlo. Te fuiste envolviendo en el viejo tiempo, pero estás tan vivo en mi pensamiento, mi amante perfecto, tú, mi vida entera, tú, mi amante eterno. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Yunuel! Y bueno, es que podríamos quedarnos escuchando poesía todo el día y no nos saciamos. Así es. Es un estado del alma en que nos elevamos. Un así alimento es. Para el espíritu. Alimento para el espíritu, porque poesía es de todo, sí, ¿no? Y podemos escuchar y escribir de todo. Miren, les presento aquí este, a ver si me hacen un acercamiento en la cámara. Este es la edición de aniversario, 25 aniversario de las mujeres poetas en el País de las Nubes, que se tuvo verificativo el año pasado, en octubre del año, noviembre del año pasado. Y que, bueno, fue una fiesta en todas las comunidades oaxaqueñas, una candela, la comunidad triqui las recibió. Bueno, fue un gran alborozo que se hizo en Oaxaca el pasado noviembre. Y bueno, de este lado tengo a... yo le digo que tiene don de la ubicuidad. Está en todas partes, Auri Fuentes, y hoy con nosotros. Auri, ¿te presentas y nos lees algo? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Aurora Fuentes, originaria de aquí, de Ciudad de México. Actualmente vivo en Temoaya, Estado de México. Mi experiencia en el País de las Nubes fue magnífica, fui privilegiada porque tuve el honor de estar con la comunidad triqui. Únicamente de las 54 poetas que participamos en esta antología, 5 fuimos elegidas a ir a esta comunidad y yo tuve esa fortuna. Precisamente el día de ayer recibí un mensaje de texto de un alumno de la escuela secundaria de esa comunidad pidiéndome apoyo porque quiere escribir un libro. Esos son los regalos que nos da la vida, ¿verdad? Al hacer este viaje, al compartir esta antología. Para mí está lleno de satisfacción. Los temas que se abarcan en ella son muy variados. Yo envié 10 poemas, de esos fueron seleccionados 3, y de los 3 que seleccionaron les voy a leer uno, que es muy personal, porque se llama Mi Testamento, ¿sí? Mi Testamento. Y lo comparto aquí con ustedes porque quiero que sean testigos y que me apoyen cuando esto suceda. Y dice así, Mi Testamento. Aquí asiento mi última voluntad. Quiero que cuando llegue ese momento, no lo tomen como una adversidad. De usar mis órganos doy consentimiento. Así sabré que nada terminó. Mi sangre en otro seguirá, quizá en un cuerpo que se accidentó y que requiere seguir viviendo. Mi cuerpo, ni tatuado ni perforado, así mi piel aún podrá servir. Alcohol ni drogas se me han entrado para que mis órganos en otros puedan vivir. Sin embargo, lo que sobra y ha de seguir teniendo, anhelo que sea entregado al fuego. Para ser arrojada en una playa en nuevo atuendo, viajaré por el mundo, puerto en puerto. Solo pido que entierren mis errores, si es que en esta vida algo destruí. No visiten panteón alguno, porque yo no estaré ahí. Yo vivo en con quien todo compartí. Gracias. Qué tema tan fuerte, Aure.
Sí, fíjate que fue elegido ese poema en esta antología y lo quise compartir porque yo siento que es algo muy bonito el compartir nuestros órganos para personas que lo requieren, ¿verdad? Y es, a veces piensa uno, claro, cada quien su creencia y es muy respetable, claro. Ajá, pero esta es mi ideología y me gusta compartir. Bien, pues muchas gracias. Hermoso poema. Y vamos con Rosario Ramírez, de allá de Cuernavaca, Morelos. Bueno, que participaste presencialmente en este encuentro. ¿Cómo te fue allá? Ah, no, fue maravilloso. Bueno, soy de la Ciudad de México, ¿no? Mi hija es la que está precisamente en Tepoztlán, bueno, y ahorita en Cuernavaca. La verdad que fue algo extraordinario, ¿no? Para mí participar en los 25 años, estar con personas en comunidades que, pues sí, son verdaderamente en algunos casos muy pobres, y te encuentras con gente que no sabe escribir, no sabe leer, pero que trae la poesía. Claro. Entonces la responsabilidad de estar con tu palabra ante ese tipo de personas es así muy, muy fuerte, ¿no? Y en escenarios naturales o en escenarios arquitectónicos, donde te rebasa la emoción. Claro. Te rebasa porque ya, pues realmente así trae la poesía ya desde hace 25 años recorridos, y es una poesía ancestral, ¿no? Que ya así trae es. Las palabras. Y tomamos temas de siempre, ¿no? El amor, la vida, la muerte, la dulzura, el olvido, el abandono, etcétera. Entonces fue para mí un privilegio estar rodeada de mujeres, ¿no? Como ustedes, y pues éramos 40, ¿no? Entonces vivir unas experiencias, claro, paisajes, amaneceres, las prisas, era así como, fue increíble, ¿no? Sí, yo claro, les agradezco muchísimo, ¿no? Y te voy a leer un poema cortito. Todos los días estoy lista para despertar las alas y salir volando, mirar desde una ventana a través de una gota de agua. Los días se van, despierto sin alas, sin vuelo. Miro otra vez, me busco, te busco, y encuentro que las cosas no son como queremos. Bonito. Muy bien, pues no, nunca son como queremos, ¿verdad? A veces sí, pero en pero, este momento, pero ese es el reto de la vida, son momentitos, ¿no? Los poemas, ¿no? Claro, y ese, claro. Momentito. Muchas gracias, Rosario, okay, por compartirnos también tu sensibilidad. Y déjenme decirles que he tenido yo de veras el honor de estar en dos encuentros, bueno, participar en dos, en el último no fui, lástima, no pude ir, sí. Pero sí, eso formo parte de este movimiento de mujeres poetas y quiero compartirles, porque a partir del primer encuentro al que yo asisto, la vida me cambió, es algo mágico, ¿no? Sí, sí. Se ve la vida diferente, suceden cosas mágicas. Se vuelve, ¿no? O sea, es la palabra, pero es la magia también. Todo, todo junto. La feminidad, la naturaleza. Se vuelve muy motivante. Y suceden cosas, ¿no? Sí, suceden. Sí, quiero compartirles este poema que surge a partir del encuentro 2000, este fue el 2017, el 2016, y que se llama Noches de Oaxaca. ¿No oyes los ruidos nocturnos? El gato, las aves, las hojas arrastradas por el aire, los restos de vida entre las paredes de una blanca casa, las voces de eternos vientos golpeando los cristales, nuestros luminosos días llenos de risas y conversaciones intrascendentes, los roces amorosos entre sábanas y pesadas cobijas, el mezcal y la música de marimba, el chile de agua, porque es de agua, queso de rancho y tasajo, paredes de iglesias, cánticos de coros, pasos de antiguos, tuyos y míos, sagradas tierras que abren la vida y la dejan orear. ¿No escuchas cómo se resquebrajan mis ojos? No volveré a mirar igual, ni a mirarte lo mismo. Eso es Oaxaca, hendidura en el agua, golpe de tierra, marasmo del alma, cisma ancestral, ruidos de nuestros pies que también anidan en los pasos descalzos de la misma Casa Blanca. Y bueno, precioso. Esto es Oaxaca, esto es el movimiento de mujeres poetas en el país de las nubes. Y bueno, pues con esto estoy cerrando esta primera parte de Escribe, Crea, Aprende, con el homenaje al 25 aniversario de Mujeres Poetas. Pero no se vayan, tenemos también hoy aquí en DGSTV la presentación de Tiempo Escarlata, esta antología que ha dado la vuelta al mundo, y no se la pierdan, tenemos muchas sorpresas aquí en el estudio. Estamos en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. No se vayan.